¡Madre mía! Sin duda esta misión ha sido bastante ajetreada. Estas aventuras de ayudar a las personas cada vez son más difíciles con tantas cruzadas. A todo esto yo me pregunto qué hora será. Vaya, ya son las 3 en punto. Seguro que llego a tiempo para poder conocerle. ¡Oh! Pero sí, es un tren de verdad. Con cabut, vagón de pasajeros, vagón de mercancías. ¡Anda! Y no tiene vías. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? No creo que lo hayan traído con una grúa. Es que es un tren muy especial, Atanasio. Me llamo Don Rodrigo Lazos de las Delicias y soy el famoso revisor de este tren. Este es mi ayudante Gustavo Almendro, un maquinista bastante ingenioso. Nos conocimos en la década de los 90 del siglo XIX. Ahí descubrimos que éramos un dúo perfecto ferroviario. Tanto que éramos algo más que uña y carne. Sin embargo, años más tarde descubrieron nuestro vínculo más profundo. Ya daba igual cualquier acción que hiciéramos para bien. Por ser diferentes estábamos totalmente desvirtuados. Y huyendo de los que querían destruirnos, encontramos la muerte. Sin embargo, la suerte nos sonrió. Aquellos que mueren cuando la luna está alineada con la constelación de Ofiuco, se convierten en los fantasmas. Y en luna llena surgen los fantasmas sólidos, que conservan su cuerpo después de morir. Y desde aquella recorremos el mundo para que los disidentes, desertores y otras personas que son diferentes logren por fin viajar hacia la libertad. Y también deberemos evitar el juez del destino para que no nos reencarne. Después de haberte observado muchísimo en las redes sociales, creo que estoy pensando que podría ser mi ferroquete. ¿Qué es eso de un ferroquete? Un ferroquete es algo así como un discípulo de ferroviario que ejerce como ayudante. Si vienes conmigo, me encargaré de ayudarte a convertirte en un revisor de verdad, igual que yo. ¿Que me vaya con usted? No me gusta mucho la idea de irme con un desconocido. Sí, comprendo que usted no quiere fiarse de mí. Lo más seguro es que usted no se suba a este tren y que continúe con su vida cotidiana aunque no sea la deseada. Respeto la opción que ha tomado y le deseo con ella mucha suerte. A partir de ahora usted me llamará mentor y seguirá todas las lecciones que yo le diga, ¿de acuerdo? Tengo la extraña sensación de que algo anda mal. Tal como yo sospechaba. ¿Qué son esas cosas, mentor? ¡Polizombis! Se tratan de parásitos que murieron sin dar palo al agua en su vida. Su falta de capacidad motora hizo que sus cuerpos se encuentren podridos. Actualmente se encuentran como esclavos del juez del destino. Pero por suerte siguen manteniendo el mismo carácter que solían tener en vida. Tu primera lección será expulsarlos del tren con una buena paliza. Pero hacer eso es demasiado cruel. Sabía que te iba a dar pena. Para que los pasajeros viajen con puntualidad, comodidad y seguridad, obviamente las máquinas tienen que tener un alto mantenimiento. Y eso cuesta una barbaridad. Por lo tanto, si dejamos que la gente viaje gratis, se pierden muchísimos gastos, algo que es totalmente intolerable. Por lo tanto, hay que expulsarlos del tren aunque sea por las malas. Voy a enseñarte una táctica que te va a ser bastante útil. Obsérvelos. Imagínese que son aquellas personas que le hicieron daño en la vida. Imagínese esos daños que le hicieron a usted y que jamás pagaron por ello. Piense en todo el malestar que ha sufrido por su culpa. Cómo se reviven sus recuerdos como una pesadilla nocturna. Y ahora imagine que tiene usted la oportunidad de vengarse. ¡Vaya por ellos!
Con los polizombis yo consigo mantenerme cuerdo.